Bien, a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Buenas tardes, adelante. Presidencial, buenas tardes, adelante. Iniciamos esta transmisión con la jornada de trabajo del miércoles productivo, esta vez en apoyo al sector económico del emprendimiento y al sector de la pequeña y mediana empresa como parte de las políticas públicas del Estado venezolano a la producción nacional. La jornada la lidera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está acompañado por la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. También acompaña a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Venezuela se enfila hacia un nuevo modelo de economía real, el fortalecimiento del Bolívar digital y del apoyo a las iniciativas de las mujeres y hombres que con trabajo, esfuerzo y compromiso patrio suman a la prosperidad económica del país. Allí vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado por integrantes del gabinete ejecutivo en lo que será entonces esta jornada de trabajo que se inicia este miércoles productivo en el mes de marzo, siempre apoyando a los emprendedores del país. Una jornada de trabajo además que se apunta en el contexto de las tres R's.net, resistencia, renacimiento y revolucionar en esta nueva época de transición al socialismo para construir el modelo de economía real que procure el crecimiento, desarrollo y las riquezas a la nación. Además se apunta al vivir bien del pueblo venezolano y a la satisfacción de las necesidades del soberano. Tarde de jornada productiva que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en lo que ha sido entonces el apoyo al emprendimiento de las mujeres y hombres que se ponen en primera línea de batalla para apostar a esta construcción del modelo de economía real. Una tarde además donde se están compartiendo estas experiencias en el área textil, calzado y del arte y del diseño como parte de lo que ha sido esta nueva generación de ideas para el crecimiento de la economía real. Un modelo de economía real que también se apunta a derrotar el criminal bloqueo imperialista impuesto desde las élites del gobierno norteamericano. En las imágenes que hasta ahora ofrecemos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, apreciamos muestra del trabajo de las mujeres y hombres que emprenden en el país, en el contexto esta tarde del arte y del diseño. Mucha gente joven que se ha sumado a esta economía productiva, a la construcción del modelo de economía real. Canción. Suheily Vaquero y Daniela López. Suheily y Daniela, gracias. Vitrina productiva, un saludo a todos los empresarios, empresarias, empresas presentes en este bonito evento de lanzamiento de Venezuela. Venezuela avanza hoy, miércoles económico. Miércoles de ceniza. Les deseo a todos las bendiciones de nuestro Dios Padre Creador, Creador del cielo y de la tierra. Bendiciones para toda nuestra amada Venezuela. Venezuela en paz. Venezuela bella. Venezuela trabajando, prosperando. Venezuela, mis saludos a la vicepresidenta de Economía, perdón, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Finanzas, doctora Delcy Rodríguez. ¿Cómo estuvo el carnaval? ¿Estuvo bien? ¿Cómo estuvo la playa? ¿Estuvo bien? Delcy fue a Miami Beach. Tuvo 4 días en Miami Beach, en las playas de Miami Beach. Estuvo bien el sol por allá, ¿verdad? Bastante sol en Miami Beach. Igualmente el vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, compañero Tarek El Aissami. Salam aleikum, Tarek. Aleikum salam.
Igual a nuestra joven y combativa ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, doctora Delis Álvarez. Trajo su barra. Delis Álvarez trajo sus emprendedores y emprendedoras. La ministra emprendedora, emprendiendo la tarea del crecimiento económico. A los viceministros de Finanzas, Economía, Ricardo Sánchez, además director general del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, el SAPI, Daniel Gómez, compañero viceministro de Seguimiento, Evaluación y Control. ¿Cómo va todo, Daniel? Firme. Héctor Silva, viceministro de Comercio Exterior. Héctor Silva tiene nombre de economista antiguo. Y igual está el presidente del Banco de Venezuela, el banco más grande del país, y viceministro de Economía Digital, Ramón Maniglia, almirante. Román, perdón. Bueno, no es lo mismo, Román y Ramón, todos van con su razón. Igualmente el presidente del Banco Bicentenario, compañero Simón Serpa. El presidente del Banco de Tesoro, Johan Álvarez. La presidenta de la Cámara Venezolana del Calzado, María Yanni Costa. Y Marjorie Bargiela, presidenta del Fondo Nacional de Emprendedores. Bargiela, bienvenido a la familia Bargiela. Bueno, hoy estamos en miércoles de economía, miércoles productivo, dedicados a la economía digital. Hemos dado pasos importantes del Bolívar Digital a 5 meses del gran paso para fortalecer el Bolívar Digital Venezuela, y puedo decir que la medida que tomamos fue todo un éxito, éxito total. Y hoy el Bolívar transita el camino a su autofortalecimiento. El Bolívar va recuperando el espacio. Y ahora el Bolívar Digital, vamos al camino de economía digital 100%, como debe ser, en el siglo XXI, con portal propio. Nosotros no dependemos del sistema SWIFT, gracias a Dios y a la Virgen. En Venezuela no hay sistema SWIFT, y pasará el tiempo y el sistema SWIFT quedará como un sistema caduco. Al pasar de esta década, el mundo se liberará del sistema SWIFT y hará como Venezuela, progresar con esfuerzo propio, con tecnología propia, con sistema monetario propio. En el caso nuestro, el Bolívar Digital. Venezuela demuestra que puede andar el camino de la economía digital, del Bolívar digital, del avance. Vamos a ver, fíjense ustedes, hoy, día del lanzamiento del portal vitrinavenezuela.com. Vamos a ver este video para que todas y todos entremos en la onda de la economía digital, de la economía del emprendimiento y del portal vitrinavenezuela.com. Adelante, video. Venezuela avanza hacia el comercio electrónico y nuestro objetivo es posicionar la producción nacional. En Vitrina Venezuela integramos en nuestra plataforma 2.0 a los emprendedores, a los pequeños y medianos productores y a los empresarios en la cadena nacional de comercialización. Te brindamos acompañamiento técnico sustentable en el área comercial y de negocios con la garantía de seguridad que ofrece el Estado venezolano. Contamos con más de 30 categorías de artículos, insumos, servicios y rubros e información sobre costos, competencias, productos y servicios hechos con calidad venezolana. Somos una vitrina mundial deportiva. Somos una vitrina cultural. Pueblo consciente que sale adelante. Somos una vitrina de bellezas naturales. Somos una vitrina musical. Somos una vitrina de acervo histórico. Ahora nos convertiremos en una gran vitrina para el comercio electrónico. Vitrina Venezuela, producción nacional a un clic de distancia. Vitrina productiva.
A producir, a producir, a construir, a construir. Vamos a producir y a construir. Como debe ser, yo quisiera que la ministra de Comercio Nacional, Delis Álvarez, que ha estado involucrada articulando equipos para la economía digital, para el avance del comercio justo, seguro, digital, de alta tecnología, donde nuestro país vaya uno, dos, tres pasos de las tendencias mundiales del comercio digital. Uno, dos, tres, cuatro pasos. Y además el comercio digital incluya a toda la sociedad, no excluya, no sea un comercio digital, un comercio tecnológico excluyente, sino que sea un comercio incluyente, así como la banca, así como hemos avanzado en la bancarización del 93% de los venezolanos y venezolanas. Eso es único en América Latina. Venezuela está a la vanguardia de la bancarización de los ciudadanos y ciudadanas. Eso es algo realmente impresionante. ¿Ah? Así nosotros vamos a un proceso de inclusión en la economía digital. Que todos participen en la economía digital. Compañera ministra, ¿qué le podemos aportar a nuestro pueblo en esta dirección? Por favor. Prende el micrófono. Bueno, buenas tardes, presidente. Resolviendo la falla técnica del micrófono. Efectivamente, como usted ha dicho, avanzamos hacia la economía digital. El comercio nacional tiene que garantizar el ponernos al día con el auge de la tecnología. La pandemia trajo como consecuencia grandes emprendimientos de familiares, de venezolanos y venezolanas que emprendieron. A nosotros nos preocupa, una vez que usted anunció el motor número 18, el motor de emprendedores, como comercio, revisamos de manera exhaustiva qué necesitábamos para fortalecer a los emprendedores. Fíjense que una de las cosas de las cuatro F que usted mencionó, que es una fórmula perfecta, la del financiamiento, la formación, y está la F de la feria, que viene a ser Vitrina Venezuela. Vitrina Venezuela viene a garantizar el mercado a los emprendedores de la patria, los emprendedores que se han atendido a través de la página Emprender Juntos, o sea, que se han registrado, y que luego se preguntan, y esa es una de las trabas, ¿qué hago yo con mis productos? ¿Dónde los coloco? Entonces, para esto, presidente, nace este portal web que se llama Vitrina Venezuela, en un concepto de mostrar al mundo que Venezuela avanza hacia la economía digital y en este sentido en el área comercial. Es una vitrina para el mundo, así como Venezuela es vitrina deportiva, es vitrina cultural, es vitrina de acervo histórico. Somos una vitrina para el mundo, somos una vitrina también de valentía y de dignidad. También empezamos en este momento, a partir de hoy, a hacer una vitrina comercial del comercio electrónico. Aquí tenemos, presidente, como ve alrededor, los emprendedores que nos acompañan en esta feria de Vitrina Venezuela, que ya están registrados en la página. Una de las trabas es esa, ¿dónde coloco yo mi producto? Correcto, eso es muy importante porque combina el emprendimiento, que es el boom del proceso de recuperación que está viviendo Venezuela, el emprendimiento, que es el esfuerzo económico, familiar, comunitario, individual de toda la población venezolana, combina el emprendimiento con la economía digital. Así con es. La economía digital quiere decir la oferta desde el punto de vista tecnológico del producto y el cobro de la venta del producto a nivel tecnológico. Tú estás en tu casa, camisa talla L, roja, con pinticas amarillas y azules, para ver, me gusta, lo compro, pago desde mi tarjeta, y el emprendedor está en su casa. ¡Pum! Cobro. Negocio redondo. La economía digital. Me parece extraordinario estar
dando esta oportunidad de una feria digital. No es una feria física, que también las vamos a hacer, feria física, que a la gente le guste ir a pasear, hacer sus compras, sino también ir a la feria digital, que usted desde el lugar donde se encuentra pueda también acceder a los productos. Ministra. Así es. Acceder a los productos de producción nacional, de venezolanos y venezolanas que han emprendido. Pero además también, presidente, usted ha dicho algo. Esta página cuenta con pasarela de pago digital, fortaleciendo, por supuesto, nuestra moneda, el Bolívar para siempre, nuestra moneda, en un acto también en ejercicio de nuestra soberanía. Allí tenemos también incorporado, presidente, un punto bastante importante, es que Vitrina Venezuela también cuenta con servicio de delivery y de reparto. Tiene reparto propio, es decir, Vitrina Venezuela cuenta con un servicio de delivery o de reparto, pero también se incorporaron otras empresas privadas que están sirviendo a esta página que hoy inicia, presidente, y a la que invitamos también a los emprendedores a colocar sus productos en este mercado y, por supuesto, invitar a los venezolanos y venezolanas a deleitarse con estos productos que además son de gran calidad. Nosotros en esta página, presidente, queremos resaltar algo. Allí, en esta página, tenemos el enlace con Emprender Juntos. Y usted hablaba de simplificar también los trámites. Cuando ingresan en la página de Emprender Juntos, los emprendedores, en este caso, yo no soy comprador, sino emprendedor, ¿sí? Puedo ingresar como comprador o puedo ingresar como emprendedor. Entonces, el emprendedor tiene el enlace de Emprender Juntos, puede registrarse y allí se simplifican trámites que han sido engorrosos, con Saren, con Sapi, con Sencamer. Y a través de Sencamer, por supuesto, toda la formación para que logremos tener en nuestra página avanzar hacia la calidad de los productos hechos en Venezuela. No, este es el primer paso que damos, presidente, hacia la economía digital, hacia el comercio digital, una nueva forma de mercado, garantizando así que los emprendedores puedan colocar sus productos. Pero además también, usted mencionaba que también es una feria física, ciertamente es una feria física que va a estar por todo el país, pero una feria no nada más desde la muestra y la exposición, sino además una feria que permita hacer rueda de negocios, presidente. Usted sabe que nosotros tenemos adscrito también la SUNDE, ¿no?, al Ministerio de Comercio. Entonces a nosotros nos importa muchísimo que los productos que tengamos en la página sean de buena calidad, pero también a buen precio. Una de las debilidades que también en el estudio del motor emprendedores es cómo adquirir la materia prima. Los emprendedores generalmente, algunos adquieren la materia prima a través de intermediarios. Eso por supuesto impacta sobre los costos. Casi todos. Casi todos. Lamentablemente es una de las desigualdades de la época de la guerra económica. Es una de las desigualdades, ministro Tarek, que le corresponde a usted resolver como vicepresidente de Economía, que los emprendedores, emprendedoras, la pequeña y mediana industria, inclusive la gran industria, reciben sus materias primas y sus insumos del intermediario, del intermediario, del intermediario. Ni siquiera de un intermediario, de dos o tres intermediarios. Y eso encarece tremendamente el insumo o la materia prima. Ahora, los emprendedores en general, ¿no?, tenemos miles de emprendedores en Venezuela y emprendedoras, ¿no?, son casi siempre de carácter familiar, emprendimientos familiares, emprendimientos individuales, pudiera llamarse. Algunos emprendimientos son comunitarios, comunales, ya engloba a un grupo de una comunidad. Son los débiles en la cadena de suministro de insumos y materia prima. Dirían los abogados, y usted es abogada, ministra Álvarez, magistrada de la República, usted es abogada también, magistrada Delcy Rodríguez, Cilia Flores, mi esposa, no le he saludado, Super Cilita, muy famosa en los carnavales ahora, junto a Super Bigote, es abogada. El ministro de Petróleo y vicepresidente de Economía es abogado criminólogo, eso llaman el débil jurídico. Y en el sistema de leyes, las doctrinas universales del mundo durante siglos han protegido al débil jurídico. Nosotros tenemos que proteger al que presumimos débil jurídico o económico en la cadena de suministro de materias primas, de insumos. Tenemos que hacer una operación especial.
Yo encargo al vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, a construir el mapa de soluciones para garantizar materias primas e insumos a todos los emprendedores del país, a la pequeña y mediana industria y a todos los factores económicos que así lo necesitan. Continúe, ministra. Así es, presidente. Precisamente esa es una de las cosas que estamos atendiendo a través de la feria. Hacer mesas de negocio que permita conectar a los emprendedores directamente con los proveedores de materia prima, evitando intermediarios, y puedan, por supuesto, sus productos tener precios competitivos dentro del mercado. Pero también decimos que en esta página, vitrinavenezuela.com, tenemos también una sección de proveedores, presidente. Es decir, en este momento los emprendedores pueden conectarse en la página y podrán consultar ya los proveedores de materia prima, los que ya se han registrado, y puedan hacer la compra de materia prima directamente a través de la página Vitrina Venezuela. Entonces, soluciones digitales a problemas reales. Son buenas noticias de la economía digital que estamos construyendo. Mira, ministra Delis, vamos a darle la palabra a Laura. Me dicen que Laura Urbina es directora de logística. Tiene un emprendimiento textil y de manufactura. Me dicen, Laura, tiene un emprendimiento dedicado al diseño y confección de todo tipo de uniformes. Laura, adelante, ¿qué le puedes contar a todos los que nos ven? Bueno, presidente, muy orgullosa de estar aquí. Muy contenta de pertenecer a vitrinasvenezuela.com porque me parece que es una gran oportunidad para nosotros mostrar nuestro producto, hacerlo llegar directamente al consumidor final, evitar intermediarios, como usted lo dijo, y bueno, podemos maximizar el encadenamiento productivo porque de esa manera podemos conocer directamente a los que venden las telas, los que venden los hilos, y bueno, podemos nosotros economizar y poner nuestro producto más económico. Correcto. En mi caso, fabrico uniformes, tenemos una pequeña fábrica de uniformes institucionales, y puedo decir que lo que nos caracteriza es que hemos hecho uniformes donde los empleados y quienes lo usen se sientan identificados con la institución, hacemos combinaciones, hacemos un bonito diseño para que más que un uniforme se sientan a la moda, bien vestidos, y bueno, hemos tenido, gracias a Dios, mucha receptividad. Excelente. Agradables diseños, ¿ves? De este emprendimiento de Laura. Laura Urbina, llamado Logística de Venezuela. Igualmente tenemos a Erika Oropesa. Se encuentra aquí, es la representante de Creaciones Aldagui. Ellos también tienen un emprendimiento de carácter textil, de manufactura, y están dedicados a la fabricación de pijamas, ropa de dormir y calzado. Erika. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, ministra, a todos los presentes. Bueno, súper contenta, emocionada por estar aquí, la oportunidad que la ministra de Comercio nos ha brindado y la excelente noticia de Vitrina Venezuela, la oportunidad de poder ofrecer nuestro servicio, nuestras pijamas. Cada pieza cuenta una historia. Es un emprendimiento que inicia mi amiga hace más de 20 años vistiendo ropa de dormir para sus hijos, y hoy por hoy tengo la satisfacción de hacerlo para mi nieto. Y bueno, en Vitrina Venezuela y con el Ministerio de Comercio hemos tenido la oportunidad de comprar telas, de realizar nuestro trabajo de calidad. Le digo algo, señor presidente, es una pijama que la puede ver muy sencilla, pero es digna de importación porque es de un excelente acabado. Así estoy viendo. Me leíste el pensamiento, Erika. Sí, estoy viendo esta primera que tienes aquí, bellísima. Piezas para las niñas, las chiquitas del hogar. Mira qué belleza, vale, son Cilia. Piezas de licras que fueron compradas acá en Venezuela, señor presidente. Bellísima. Hecho, fíjense ustedes, con hecho amor. Y sí, con, señor. Y con gran calidad hacen una ropa, bueno, que tiene calidad de exportación. Sí, señor. Sí, por ejemplo, señor, la primera pijamita esta que tengo aquí. Mira, eso es una belleza, ¿ves? Esto es miren algo sumamente colores. Sencillo,
en una tela llamada microdurazno, es una tela súper suave que se adapta al cuerpo, el bebé no va a sufrir de calor, no le va a dar alergia, totalmente rematada, o sea, es una cosa que es hecha con amor porque fue hecha para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y excelente. Hoy por hoy, bueno, se la queremos presentar y agradecidos a Vitrina, al Banco del Tesoro, todos nos han acompañado de verdad de forma increíble. Es un esfuerzo hermoso además, porque... Y discúlpeme, de repente me salgo del protocolo, pero quiero agradecer porque la calidad humana que he tenido y el acompañamiento de cada uno de ellos ha sido increíble. Anteriormente uno veía a un político así como alejado y hoy por hoy nos abrieron su oficina, ven, siéntate aquí, registra tu emprendimiento, inscríbete con nosotros, abre tu cuenta en el banco, de verdad que esto ha sido maravilloso, de verdad que la experiencia es increíble. Gracias, de verdad que sí. Bueno, Erika, gracias a Laura, muchas gracias a estas dos mujeres. Fíjense qué calidad de producto, qué belleza, ¿verdad? Esas pijamas tan lindas para los niños, niñas, hechas en Venezuela. Venezuela se está haciendo de todo, ¿vale? Yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento con la reacción que ha tenido el hombre y la mujer venezolana, la juventud venezolana, los trabajadores y trabajadoras. Estoy muy contento porque hemos sido leales a los principios de nuestra nación, de nuestro país, y basados en la lealtad hemos enfrentado los más grandes peligros, los más grandes riesgos, las más grandes amenazas, las más grandes sanciones, y este país modesto, modesto Venezuela, le ha dado una lección moral al mundo de que sí se puede, con trabajo, con esfuerzo, con amor, con empeño, sí se puede, le decimos al mundo. Venezuela lo está demostrando, sí se puede, porque la principal forma de guerra que hay en el mundo no es la militar. Quiero decirlo en relación al conflicto de Ucrania, la principal guerra que hay en el mundo es económica, financiera, comercial, es el uso indiscriminado e ilegal de la ventaja de la moneda del dólar, del sistema financiero por parte de Estados Unidos y Europa para hacerle daño a los países del mundo, para chantajear al mundo. Miren lo que están haciendo con Rusia. Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso. Una guerra económica. Lo sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron todos los vínculos comerciales. Le cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. Y Rusia es un país poderoso. Es una de las grandes potencias del siglo XXI. Nosotros sabemos que la principal forma de guerra del imperialismo norteamericano es la guerra económica. Utilizando el dólar, el sistema financiero, el sistema comercial. Y las guerras económicas deben cesar y deben acabarse en el mundo. Los problemas del mundo deben resolverse por la vía diplomática, política. Preservar la paz del mundo por las vías diplomáticas, por las vías políticas, como hemos hecho nosotros. Hemos preservado la independencia de Venezuela, la unión y la integridad territorial y poblacional. Y hemos defendido y preservado la paz por la vía de la verdad, por la vía política. Y ahora, con la paz, construyendo la prosperidad, con la paz venezolana, construyendo la nueva prosperidad de Venezuela. Por ahora y para siempre. Fíjense ustedes, vamos a ser vicepresidenta, antes de darle la palabra, sé que está deseosa de hablar, vamos a darle un pase a la parroquia del recreo. Atención emprendedores, atención emprendedoras, atención personas que están ya conectándose a vitrinavenezuela.com. Vamos a proceder a ver el lanzamiento, vamos a ver el lanzamiento de la plataforma de entrega a domicilio, llamada plataforma Delivery, Delivery, la llaman ahora, Delivery Platform.
quiere decir plataforma de entrega a domicilio, precisamente del portal Vitrina Venezuela. Usted compra y se la llevan a su casa, mi compadre. Vitrina Venezuela, a domicilio. Allá veo a Jessica. Jessica Bello, que no es lo mismo que Jessica Bello. No es lo mismo Jessica Bello que Jessica Bello. Si fuera Jessica Bello, sería hermana de Diosdado Cabello. Esta es Jessica Bello. Allá está con Luis Villegas. La juventud, dos viceministros jóvenes. Adelante. Desde Los Caobos, adelante, por favor. Así es, presidente. Bueno, un saludo muy especial para usted y toda Venezuela. Nos encontramos precisamente de Plaza Venezuela, un punto de encuentro para los caraqueños, pero además para la juventud. Y es por eso que hemos decidido desde acá hacer el lanzamiento de un trabajo en conjunto de Chamba Delivery, que se suma con mucha energía, con mucho ánimo a lo que es esta iniciativa de Vitrina Venezuela. Cabe destacar que estos compañeros jóvenes que están acá, mujeres, hombres, se registraron a través de nuestra página registro.chambajuvenil.gob.be y ahí articulamos pues de manera inmediata para sumarnos a esta iniciativa con esta extraordinaria idea pues que viene del ingenio venezolano, con el Ministerio de Comercio Nacional, con nuestra ministra Delis Álvarez, y está también atento el ministro Mervin Maldonado para garantizarle, como lo reza en el artículo 10 de la ley de la gran misión Chamba Juvenil, donde se le debe garantizar la primera actividad productiva a la juventud. Y recordemos pues que el delivery es una nueva manera de empleo que ha nacido en pandemia. Así que aquí estamos con esta iniciativa, sin doblegarnos ante ninguna medida coercitiva unilateral y además generándole oportunidades a la juventud venezolana. Pero que sea mi hermano viceministro joven Luis Villegas que nos dé detalle de esta extraordinaria iniciativa. Chávez vive, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes. Desde hoy, desde Plaza Venezuela, nos encontramos aquí en este punto de encuentro, como lo decía nuestra compañera Jessica Bello, de la juventud, juventud emprendedora que hoy se suma. Los compañeros de Chamba Juvenil, junto a nuestra viceministra, con esta iniciativa de Vitrina Venezuela, que es un portal que funciona y que sirve para que todos esos emprendedores, como lo mencionaban las compañeras allá que están con usted, puedan exhibir su creación, su producción, la inventiva de nuestro pueblo venezolano que no se rinde, que lucha y que produce. Hoy se están sumando estas 30 motos como plan piloto acá en Caracas para lograr lo que usted nos comentaba, directo, desde la fábrica hasta las manos del comprador en tiempo récord. Vitrina Venezuela garantizando la logística y quién más que nuestra compañera Daniela Márquez, que nos va a explicar cómo fue su experiencia acá con Chamba Juvenil, inscribiéndose en el portal. Y bueno, ella nos va a relatar un poco cómo fue su experiencia, mi comandante jefe. Saludos, presidente. Mi nombre es Daniela Méndez y invito a toda esa juventud de Venezuela que se inscriban a través de la página, ya que es una manera rápida y fácil de postularse a este nuevo sistema, donde gracias a sus políticas está generando empleo a mujeres y hombres de este país, demostrando que Venezuela puede salir adelante a pesar de esta guerra económica. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Daniela. Bueno, aquí estamos, llenos de energía, llenos de juventud. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso desde aquí. Mensaje recibido. Excelente. Fíjense ustedes cómo vamos nosotros tejiendo la red. Tejiendo la red entre los que producen. Resolver sus temas de financiamiento, resolver los temas de materia prima, insumos, los que producen, resolver el tema de la colocación de sus productos de distintas formas a través del comercio conocido como tradicional, que puedan colocarlo en tiendas, tiendas propias o tiendas del comercio en general, o ahora a través de estas ferias digitales,
a través de esta vitrina venezuela.com, la vitrina digital. ¿Y cómo puede llegar un producto, ir avanzando en la cadena de distribución hasta el hogar a través de esta situación que hemos visto de avanzada? Ahí vemos, bueno, estos muchachos de la gran misión, Juventud Productiva, la gran misión de la juventud. La gran, así se llama, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Ajá, ninguno me ayuda. Me ven que estoy pelando el pedal y nadie me ayuda. Pelando el pedal, pelando el pedal, se me olvidó el nombre. Y pelo el pedal tres veces y nadie dice, gran misión, chama juvenil. Bueno, pelé el pedal pues tres veces, pero lo vuelvo a agarrar. Vamos a pedalear. ¿Están listos, muchachos? ¿Me escuchan? Allá en Plaza Venezuela, la gran misión Chamba Juvenil incorporándose a la vitrina venezuela.com. Jessy Cabello, adelante. Estos muchachos y muchachas van a estar desplegados por la Gran Caracas como proyecto piloto estos primeros meses de Vitrina Venezuela, que hay que reconocer, usted lo decía, se está generando el tejido, se están engranando todos los esfuerzos que todos hacemos desde las distintas misiones, ministerios, demostrando pues que su liderazgo es el que nos ha llevado a engranarnos como un solo gobierno y generar la política pública, el cumplimiento de leyes también importantes para la juventud productiva, la juventud venezolana que ha decidido quedarse en el país y emprender de todas las maneras posibles. Bueno, les garantizamos la política pública sin ninguna distinción de raza religiosa, ni deportiva. Pero como yo siempre digo, pues, que vivan los leones del Caracas. Acá estamos con este humor de juventud encontrándonos y haciéndolo en un espacio abierto para que aquellas personas que de repente no han podido conectarse por BTV, por sus redes sociales, acá desde Plaza Venezuela, sepa que la juventud tiene oportunidad de estudiar, de producir, de trabajar y que vamos a estar acá con los brazos abiertos con ese esta iniciativa y con todas las que vengan para generarle oportunidad a la familia venezolana. La invitación es que estén pendientes a través de Vitrina Venezuela, pero además, bueno, el 0800 juvenil, registro.chambajuvenil.gov.pe, para que muchos jóvenes se sigan formando y se sigan, digamos, sumando a todas estas voluntades para bienestar de nuestro pueblo. Muy importante también que este no es un delivery más, es un delivery que le garantiza a la juventud protección social. Hay otros deliveries por allí que no le vamos a hacer nombre porque le vamos a hacer propaganda, pero que si al joven que está en la moto le ocurre un accidente o algo, no le responden. Nosotros, al contrario, muy responsablemente, le vamos a garantizar las condiciones para que siga trabajando, produciendo y desarrollándose como mexicano. Adelante, presidente. Bueno, ahí están los muchachos, la muchachada, pues, preparados, uniformados y preparados. Ahora, esa denuncia que tú haces, Jessica, no puede pasar. ¿Para que estamos en el poder político? ¿Para que haya una revolución en Venezuela? En Venezuela eso no puede suceder. Si eso fuera cierto, lo que dice Jessy Cabello, de que a los jóvenes que trabajan en las empresas de delivery, si les pasa algún accidente o tienen alguna situación, no lo responden, eso no puede ser. Yo ordeno al vicepresidente de Economía y al ministro de Trabajo hoy mismo a hacer una investigación, hoy mismo, y en 24 horas presentarme el informe con recomendaciones. Si eso fuera así, hay que citar a las empresas nacionales o internacionales que hacen reparto a domicilio, y ellos deben comprometerse a cumplir la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y proteger socialmente a todos los muchachos y muchachas que trabajan en reparto a domicilio, en delivery. Delivery es la palabra en inglés que se pegó, pues. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en una empresa de delivery. Bueno, reparto a domicilio.
Eso no puede ser. Si nosotros sabemos de una irregularidad o de algo que se esté haciendo mal o alguien que lo esté explotando o de una injusticia, nosotros tenemos que actuar, tenemos el poder, tenemos la ley y sabemos hacerla cumplir. Eso no puede ser. Estoy seguro que eso se va a corregir. 24 horas les doy para establecer la verdad y para tomar los correctivos en este caso que... De manera fortuita, la viceministra Jessica Bello, ha denunciado, porque ha sido fortuito. Ya íbamos a dar, íbamos a despedir el pase, y de repente lanzó tremenda bomba, que los muchachos que trabajan delivery no tienen ninguna protección social. Y uno ve a esos muchachos en las calles, a toda velocidad, por las autopistas, por las avenidas, llevando el reparto aquí, llevando el reparto allá. Es una tremenda injusticia si esos muchachos que dan su vida por el trabajo no son protegidos después. Creo que será una injusticia. Creo que no debería ser así. Ojalá que no. Pero si fuésese, como dice un amigo mío, si fuésese así, debe ser corregido de manera inmediata. ¿Entendido? Cúmplase. Bueno, gracias. Jessica Bello. Gracias. Luis Villegas. Gracias, muchachos y muchachas. Vayan a trabajar y a consolidar. A consolidar todo este esfuerzo de apoyo al emprendimiento nacional. ¿Qué me puede decir la vicepresidenta ejecutiva, ministra de Finanzas y... una de las personas dentro del gobierno más preocupada y ocupada en el tema de favorecer y apoyar el emprendimiento nacional? Doctora Delcy Rodríguez, llegando de Miami Beach, estaba en las playas de Miami Beach, miren, viene bronceada, pues. Saludos a mis vecinos de Miami Beach. Gracias, presidente. Creo que esta actividad, sin duda alguna, marca los primeros pasos de consolidación de la economía digital. Ya venimos de un proceso de digitalización de todo el sistema financiero. Ahora estamos mudándonos o abarcando también el sector del comercio, como lo ha señalado la ministra Delis. Aquí se van a poder, por etapas, se van a ir incorporando regiones del país y también se van a ir incorporando progresivamente productos por sectores. Es muy importante porque combina el motor de los emprendedores. Apenas usted vio el surgimiento de este motor importante para la economía nacional, bueno, se aprobó una ley de emprendimiento, ya usted ha aprobado los mecanismos de financiamiento, aquí está la presidenta del Fondo de Financiamiento para los Emprendedores, mecanismos en la Bolsa de Valores, mecanismos en la banca para financiar estos emprendimientos, y ahora usted está garantizando mercado digital para ofrecer los productos. Le relacionaba las pijamas muy hermosas que tienen capacidad y potencial para ser exportada. A la página de Vitrina Venezuela se va a sumar la ventanilla única de comercio exterior para que los emprendedores tengan las posibilidades de ofrecer sus productos en el mercado internacional. Así que vamos cerrando, presidente, ciclos económicos completos donde el pueblo venezolano, en una extraordinaria capacidad de resistencia, va garantizando su futuro y va, a través de todas las políticas que usted ha aprobado, va desarrollando potencialidades y progreso económico para nuestro país. Correcto, cúmplase. Cúmplase de esa manera. Ahora nos vamos para Antímano, calle principal de Antímano. Allá está una empresa, Inversiones Vestimodas 2007, compañía anónima. Ernesto Reyes, el empresario, presidente de esta empresa. Y está Eduardo Hurtado, viceministro de Política de Compra y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio Nacional. Yo quisiera que mostráramos el esfuerzo de esta empresa, una pequeña empresa, un emprendimiento que terminó siendo una pequeña empresa ya, creciendo y distribuyendo su producto en el mercado nacional. Adelante, por favor, desde Antímano. Saludos, mi comandante en jefe, Chávez Vive, buenas tardes. Con esta energía positiva de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la empresa Inversiones Vestimoda 2007,
desde aquí de Antímano, en su Caracas patriota, bella y segura. Este es un emprendimiento familiar, me acompaña, como usted bien lo ha dicho, el compañero Ernesto Reyes, quien es el presidente de esta empresa, un emprendimiento familiar que tiene ya más de 20 años trabajando en el mercado textil y produciendo las piezas terminadas para vestir a todo el pueblo venezolano, al pueblo caraqueño, no solo al pueblo de Antímano. Y tienen una capacidad, ellos, instalada de producción de 200.000 prendas por mes. Aquí podemos ver algunos de los productos terminados que ellos tienen de una alta calidad, mi comandante en jefe. Tienen chaquetas, medias, como le dije, uniformes escolares, faldas, todas las chemises o franelas y toda la gama, extensa gama de productos textiles que ellos tienen la capacidad de producir aquí. Tienen más de 300 empleos que generan con este emprendimiento y hoy estamos muy contentos con el lanzamiento que usted hace de la plataforma Vitrina Venezuela con nuestra ministra Delis Álvarez, haciendo este lanzamiento de una plataforma que será de gran utilidad, y para ello quiero darle la palabra al compañero Ernesto para que le dé su percepción de esta nueva herramienta que le estamos entregando, no solo a los, como bien lo ha planteado usted, la señora vicepresidenta y nuestra ministra, no solo a los consumidores, sino también, muy importante, a todos los emprendedores, empresarios, a todos los actores del sistema económico nacional. Adelante, señor Ernesto. Saludos, presidente. Un saludo de la parroquia Antímano. Desde la parroquia Antímano, con un saludo revolucionario. Aquí con nuestro equipo de trabajo que hemos sido capaz de producir la tela para con ella poder confeccionar prenda de vestir a precio accesible para todo el consumidor y de esa manera poder combatir la guerra económica y luchar en favor de nuestro pueblo. Tenemos 20 años de experiencia trabajando y produciendo y estamos sumamente complacidos, señor presidente, de que en 20 años hoy en día hemos tenido la eficiencia de la ministra en venir a visitarnos y poder ver toda esta madre de familia que están aquí, que son de nuestro barrio y que están con la revolución y con Venezuela. De tal manera, presidente, que estamos enormemente agradecidos por usted dar esa apertura de Vitrina Venezuela, que es una herramienta en la cual nosotros vamos a poder seguir avanzando y poder seguir empleando el sector de la comunidad y sectores también aledaños a nuestro alrededor que hemos sido capaz de hacerlo. A la sabienda de que no solamente, sino es que algo más allá, que se convierte en lo que es una feria permanente. Así que nosotros continuamente podemos ir a vender, exponer nuestro producto y más allá de eso, poder comprar materia prima. Si usted puede ver, ciudadano presidente, nosotros aquí fabricamos la tela. Para nosotros ha sido de gran dificultad y de lucha para conseguir hilos para nosotros construir la tela para así fabricar la prenda. Pero gracias al desarrollo económico que hoy en día el país enrumba, eso nos está permitiendo a nosotros tener materia prima y poder seguir avanzando y empleando a nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a Vitrina Venezuela, gracias a esa feria permanente y estamos con la patria, presidente. Muchas gracias, señor Ernesto. Efectivamente, mi comandante en jefe, continuamos aquí mostrándole y muy importante destacar la importancia que para la gestión, de acuerdo a las instrucciones que usted permanentemente nos gira, es garantizar el ciclo completo de la cadena productiva, garantizarle a todos los productores tener la posibilidad de adquirir las materias primas a los precios justos, a los precios asequibles que nos permitan luego llegar hasta los consumidores a través de esos deliveries, a través de las ferias físicas, a través de nuestra feria digital permanente que hoy recibimos por su
entrega a todo el país, Vitrina Venezuela, de entregarles a ellos los productos terminados. Es así, mi comandante, como retornamos el pase a los estudios con esta alegría de todos estos trabajadores que le agradecen enormemente el lanzamiento del portal vitrinavenezuela.com. Excelente, bueno, a producir, a trabajar. Y fíjense qué importante, vicepresidente de Economía, Tareq, ministra de Comercio, compañera, Delis Álvarez, vicepresidenta ejecutiva, qué importante, ministro de Industria, José Gregorio, compañeros de los bancos, qué importante y vital la materia prima, hacerla en Venezuela, toda, garantizar la materia prima, para que ustedes vean esa felicidad de este empresario, el presidente de esta empresa, Ernesto Reyes, de Inversiones Vestimoda, 2007 se llama la empresa, para que ustedes vean la felicidad de ellos de decir, contamos con la materia prima. Y son empresas que pueden llegar al 100% de su capacidad de producción y venden su producción en el mercado nacional. Y parte de su producción por la calidad. Yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado, siempre he dicho que en Venezuela se produce mucha calidad, porque Venezuela adquirió un nivel de calidad altísimo, producto de la propia economía petrolera. En Venezuela llegaban primero los productos de mayor calidad del mundo, producto de, valga la redundancia, de la riqueza petrolera. Yo recordaba en estos días, y se me va a caer la cédula, en 1980, en pleno gobierno de Luis Herrera Campín, tú no habías nacido, las ministras aquí no habían nacido. 1980, en pleno gobierno de Luis Herrera Campín, llegó la televisión a color. Uf, eso era tremendo. El primer televisor a color por donde yo vivía lo tenía un italiano que vivía en el edificio de al lado, en el edificio Floral Parra, en el quinto piso vivía. José Isoldi. No le decíamos José, le decíamos otro nombre que se me olvida ahorita. Su hermana Tina, un saludo, él vive ahí todavía, Tina, en el quinto piso. Ellos fueron los primeros que tuvieron un televisor a color. Luego otros muchachos tuvieron, recuerdo, eran dos compañeros, dos amiguitos de ahí de la cuadra. Eric y Atmel, eran hijos de un coronel de la Guardia Nacional, también les llegó 1980, su televisor a color. Ya las televisoras empezaban a ensayar en Caracas el sistema de transmisión a color. Y al pasar de ese año 80, recuerdo ya en diciembre del 80, mi papá, con las utilidades y una plata que tenía ahorrada en su caja de ahorro, compró un televisor a color. ¡No! Eso fue una revolución. Luego, esos años 81-82, bueno, aquí todo el mundo empezó a comprar televisor a color y entró en decadencia la televisión blanco y negro. Yo cuento esto y los más jóvenes no vivieron esa experiencia porque crecieron. Tú creciste viendo televisión a color, ¿verdad? Ustedes también, Tareq. Tú eres un muchachito de la juventud de los 2000. ¿Verdad? Los mejores productos del mundo llegaban gracias a esa riqueza petrolera que convirtió a Venezuela en un país ultraconsumista. A los turistas venezolanos que llegaban por miles y miles a donde fue Delcy este fin de semana, a Miami Beach, los conocían por el seudónimo de está barato, dame dos,
porque un turista venezolano llegaba a cualquier tienda de Miami, de la Florida, y le gustaba un par de zapatos, así costara $100, $200, y decía, está barato, dame dos. Así nos conocía en el mundo. Está barato, dame dos. Inclusive hicieron un documental, Freddy Ñañez, Alfred Nazaret, un documental que hicieron por los 80 que se llamó Está barato, dame dos, que describía, bueno, cómo esta inmensa riqueza petrolera circuló aparte de la clase empresarial, aparte de la clase media alta, llamada así, y se convirtió en inversiones de apartamentos, edificios, urbanizaciones enteras de venezolanos en la Florida, en compra en la Florida. Bueno, lo cierto que eso condicionó la calidad del consumo nacional. Y el venezolano sabe cuando una camisa, un pantalón, un zapato es de calidad. Y eso es lo que busca. Ah, el venezolano sabe cuando un producto de consumo alimenticio es el que le gusta. Nada más que lo ve, este es lo mío, lo compra. El venezolano tiene hábitos de consumo de alta calidad, de estándar internacional. En conclusión, el venezolano, la venezolana, el mercado interno del país tiene altos estándares de calidad producto de los hábitos de consumo creados en 100 años en Venezuela. Conclusión. Entonces lo que se produce en Venezuela es calidad, exportable, y nosotros tenemos que poner el empeño de diversificar los productos de exportación para diversificar las fuentes de riqueza en divisas internacionales para el país en los años que están por venir y darle un sustento a Venezuela distinto al petróleo. Distinto al oro. El petróleo y el oro seguirá jugando un papel importante, pero cada vez jugará un papel más importante la diversificación productiva de la nación. Ese es el camino. Hacia allá apunta el camino, compañeros y compañeras, y vámonos a Valencia para que vean cómo el camino apunta hacia la diversificación productiva. Allá está nuestra directora general de Sencamer, María Fernanda Palencia, junto a los representantes de la empresa productora de calzados Inversiones 2G 2015, compañía anónima, en la zona industrial de Valencia. Estamos listos. Allá está Yulimar Pineda también, vocera de la Fuerza Laboral. Adelante, Valencia. Saludos solidarios, presidente. Estamos acá desde la tierra de libertadores y libertadoras, del estado Carabobo, municipio Valencia, parroquia Rafael Urdaneta. Hoy, miércoles productivo, innovando con este hermoso proyecto como lo es Vitrina Venezuela. Y estamos incorporando empresas de larga trayectoria como esta. Nos encontramos en la planta de industria textil del calzado G2 2015, acompañados de el jefe de la planta, José Galea, y nuestra compañera Yulimar Pineda, trabajadora, representante de la fuerza laboral de esta industria destacada del comercio nacional, que además tiene 50 años de experiencia en nuestro país. Le voy a dar la palabra, presidente, a José Galea, para que le explique cómo es el proceso productivo y la fuerza laboral de esta empresa. Señor presidente, altamente agradecido en representación de nuestra corporación en aportar o darnos apoyo en esta maravillosa gestión como es Vitrina Venezuela. Nosotros estamos aportando en esta oportunidad con nuestros calzados, dando o alcanzando a llegar una máxima producción de 140.000 pares mensuales, dando o teniendo como una fuerza de trabajo de aproximadamente 700 trabajadores y alcanzando a llegar una producción máxima anual de 1.500.000 pares. De verdad, realmente nos sentimos agradecidos y un saludo, presidente, nos sentimos con usted de la mano con el pueblo. Gracias, presidente. Le hago el pase a nuestra compañera de trabajo, Yulimar Pineda.
Saludos, presidente. Mi nombre es Yulimar Pineda, pertenezco a esta empresa. Tengo 27 años laborando en el calzado. Le doy gracias a usted, gracias a Dios por prestarnos esta oportunidad de estar hoy aquí. Cuenta con nosotros, con un grupo de trabajadores que día a día prestan este servicio para darle a nuestro país un mejor producto, un mejor calzado. Y recuerde que tiene aquí gente que lo respalda y que puede contar con ellos para siempre. Muchas gracias, presidente. Presidente, además vamos a informarle que a partir de este momento estamos haciendo todo el proceso de inspección para otorgarle a esta industria del calzado el mejor sello de calidad venezolano, que es el sello de marca Norben. A partir de este momento estamos haciendo todo el proceso, hemos hecho inspección de la calidad de su producción, de la calidad de la gestión de calidad, del proceso de producción de esta planta, y merecen este sello de calidad venezolano que es tan importante para la industria y la exportación. Le voy a regresar el pase, presidente. Un fuerte abrazo desde Carabobo. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, pues. Tremenda empresa, gigantesca, productora de zapatos. Yo lo vengo diciendo. Tenemos que producir, José Gregorio, Tarek, tenemos que producir todo en Venezuela. Zapatos de alto estándar en su calidad nacional e internacional, zapatos que sirven para el uso diario del venezolano, de la venezolana, y sirven para exportarlo a los mercados del mundo. ¿Eh? Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos, modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar, todo. Aunque sabemos que Rusia tiene una superindustria y tiene también un sector agropecuario poderosísimo y un sector militar. Rusia es una potencia ya militar, económica, comercial, tecnológica, muy avanzada. Pero modestamente Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente. Y Rusia ha actuado, rodearla militarmente, incumpliendo todos los acuerdos firmados de la época de Gorbachov, de la época de Boris Yeltsin, incumpliendo todos los discursos, ofertas, promesas. Y ahora, bueno, desde Ucrania habían anunciado que iban a adquirir armas nucleares. Imagínense ustedes. ¿Ah? Pero la principal, yo se lo dije ayer, hablé con el presidente Vladimir Putin, como siempre hemos hablado en un espíritu de amistad, de hermandad. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, fortaleza moral. Y efectivamente yo le dije, Venezuela ha resistido modestamente, un país pequeño, una guerra económica brutal. Las mismas medidas que anuncia Estados Unidos y Europa contra Rusia se le aplicaron a Venezuela completico en el año 2018, 19, 20, 21. ¿Y dónde está Venezuela? De pie, victoriosa, recuperándose, produciendo, construyendo, avanzando. Esa es la verdad, le dije así al presidente Putin. Fue lo que le dije al presidente Putin. Estas guerras económicas se tienen que acabar. Las amenazas se tienen que acabar. Y la guerra mediática brutal, de mentiras, campañas tendenciosas, nosotros también la enfrentamos y la derrotamos. Toda la guerra mediática y comunicacional de fake news y mentiras la derrotamos. También se lo dije a Putin en la conversación. También se lo dije.
Ahora quieren, bueno, imagínense ustedes, persiguen a los rusos en el mundo. El director de una orquesta filarmónica, un gran compositor y director de orquestas ruso, lo botan de la orquesta filarmónica de un país de europeo porque es ruso, solo por ser ruso. ¿Cómo se llama eso? Xenofobia, racismo, persecución, violación de los derechos humanos. El dueño del equipo Chelsea de la Premier League es un ruso, Ibrahimovic. Lo persiguen para que venda el equipo. Y un comentario que quiero hacer. Un comentario. Las campañas internacionales. A los millonarios rusos, la prensa mediática, las campañas comunicacionales de CNN, de España, de Estados Unidos y Europa, los llama oligarcas. A los multimillonarios rusos son oligarcas. Y hacen una campaña contra ellos porque son oligarcas. Y hay que perseguirlos, desterrarlos, destruirlos, expropiarlos. Biden amenaza con expropiar a lo que él llama oligarcas rusos. Multimillonarios rusos, capitalistas son oligarcas. Y los multimillonarios estadounidenses, ¿cómo se llaman? Empresarios. ¿Cómo se llaman los multimillonarios europeos? ¿Cómo se llaman los multimillonarios de España? Porque hasta la prensa de centroizquierda de España llama a los ricos rusos oligarcas. Para que ustedes vean la manipulación. Ah, son oligarcas. Se suman al lenguaje zamorista y bolivariano de Venezuela. Contra la oligarquía. Ahora Biden es antioligarca. Ahora la élite europea proestadounidense es antioligárquica. Ahora ellos son antioligárquicas. Solamente le falta convertirse en antiimperialista también. ¿Ah? Ahora son antiimperialistas. Biden es antioligárquico y antiimperialista. Para que ustedes vean la manipulación del lenguaje. Y hacen reportajes. Yo estaba viendo un periódico de centroizquierda de España llamado Público, plegado totalmente a la campaña imperialista de Estados Unidos contra Rusia, lamentablemente, porque es uno de los pocos periódicos más o menos neutral que había en la prensa española. De verdad es vomitivo y asqueante la forma como la televisión y la prensa de España trata el conflicto de Rusia y Ucrania, plegados, arrodillados, arrastrados a los intereses del imperio estadounidense en la región. Yo leía en Público también un reportaje de los oligarcas. Entonces fue cuando empecé a pensar, ¿por qué los multimillonarios capitalistas de Rusia son oligarcas y los multimillonarios españoles no son oligarcas? ¿Por qué Amancio Ortega, multimillonario, dueño de España, no es oligarca? ¿Cuál es la diferencia que hay? Le pregunto al periódico Público. ¿Ah? Porque ellos asumen el lenguaje completo de las campañas internacionales. Para que ustedes vean cómo se manipula la opinión pública internacional. Fueron golpeando a Rusia, provocando a Rusia, rodeando a Rusia. Y han provocado la OTAN y Estados Unidos un conflicto muy peligroso. Venezuela apoya firmemente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y aspiramos a resultados favorables que restablezcan la paz y la tranquilidad en esa región. Y repudiamos las sanciones y las campañas contra Rusia y defendemos el derecho del pueblo ruso a la libertad económica contra el bloqueo. Repudiamos toda la campaña mediática. Miren lo que han hecho con Russia Today y Sputnik. Ellos que se dicen defensores de la libertad de expresión. Y han prohibido en Estados Unidos, en Europa,
y las plataformas internacionales, mediáticas y digitales han prohibido los canales internacionales Russia Today y los medios de información Sputnik. ¿A qué le temen? Si ellos creen que tienen la razón y la verdad, si ellos creen que tienen el poder, ¿a qué le temen? A que los estadounidenses y los europeos se enteren de la verdad por Russia Today y Sputnik. A eso le temen. Son muy débiles, son muy débiles, porque saben que se ha ido construyendo una opinión pública crítica en los Estados Unidos y en Europa. Yo comparto el criterio del intelectual Ignacio Ramonet con esta situación de Ucrania y de Rusia, con esta respuesta histérica, desproporcionada de Estados Unidos y Europa contra Rusia. Sencillamente se está configurando una nueva edad geopolítica. Una nueva edad geopolítica. Y así pretendan imponer con el chantaje del dólar, del sistema financiero, del sistema comercial, así pretendan imponer un mundo unipolar donde solo gobierne la élite de Estados Unidos, ha nacido una nueva edad geopolítica de un mundo totalmente multipolar, de nuevos polos de poder en el mundo. Y lo estamos viendo, el mundo está pariendo un corazón, está pariendo una nueva razón, un mundo multipolar, por eso abogamos por la paz y esperamos que las reuniones que se están desarrollando en Bielorrusia entre la parte rusa y la parte ucraniana den buenos resultados para que el mundo siga evolucionando, pero en paz, hacia una nueva edad geopolítica de un mundo multipolar, pluricéntrico, un mundo donde todos podamos vivir, existir y desarrollarnos. He dicho. Hoy hubo una reunión de la OPEP Plus. La OPEP Plus, oído. La OPEP Plus es una de las expresiones del mundo multipolar, porque es la instancia de negociación entre los países miembros de la OPEP, una veintena de países, y los países productores y exportadores de petróleo no miembros de la OPEP, donde está Rusia, nuestra hermana Rusia. Hoy se reunieron todos esos países, casi 50 países se reunieron en videoconferencia, vieron el escenario del petróleo. El marcador Brent por primera vez llegó hoy a $112 el barril. A esta hora que estamos hablando está por encima de $110 el barril, producto de la locura de Estados Unidos y de Europa de sancionar a Rusia. El gas se disparó un 80% los precios del gas. La gasolina se disparó, producto de la locura de Estados Unidos y de Europa contra Rusia. Hoy se reunió la OPEP Plus en paz, en armonía, todos los países. Nadie amenazando a un país, ni nadie amenazando al otro país. Yo quisiera que nuestro vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, compañero Tarek El Aissami, le informe a nuestro pueblo, le informe cómo fue la reunión, los resultados y cómo está el mercado petrolero, porque la gran fortaleza en este mundo para estabilizar el mercado petrolero es la OPEP Plus. Yo le digo a ustedes, si no existiera la OPEP Plus, los precios del petróleo hubieran llegado a $200 el barril. Nosotros, con nuestras políticas como OPEP Plus, somos los que hemos regulado el mercado internacional, a pesar de las locuras de Estados Unidos y Europa contra Rusia. Ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. En efecto, hoy se desarrolló
la reunión virtual de la OPEP Plus. Estuvimos evaluando el comportamiento del mercado energético a nivel mundial. Y ahí se expresaron todos los fundamentos que rigen el mercado petrolero en el mundo. Y una de las grandes virtudes que tiene esta organización es la declaración de cooperación, que es el mecanismo virtuoso mediante el cual se gobierna el mercado, valga la expresión, petrolero a nivel mundial. Y hoy determinamos, presidente, que los ajustes que se han adelantado desde el año 2020-2021 y que nos coloca hoy, en el 2022, en un momento histórico extraordinario, han sido decisiones acertadas, equilibradas. La oferta y la demanda del mercado petrolero muestran signos de recuperación y las políticas de gobernanza de la declaración de cooperación han sido recibidas en el mercado con signos favorables. Y evidentemente se suma el conflicto en Ucrania. Sin embargo, se dejó por sentado de que todas las decisiones que hoy adoptamos en la OPEP Plus, donde el copresidente, es importante decirlo así, presidente, el copresidente de la OPEP Plus es el compañero Novak, Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia. Él es el copresidente de los países no OPEP. Y por el lado de los países OPEP, el ministro de Petróleo del Reino de Arabia Saudita. Y ahí estamos todos. Hubo un debate extraordinario, repito, y se adoptó de manera unánime, de nuevo la declaración de cooperación y reafirmamos la política de ajuste hasta el 31 de diciembre de este año 2022. Va a haber estabilidad en el mercado energético, precios justos y garantía de suministro confiable a la humanidad. Así que es una muestra fundamental, presidente, del nuevo mundo, de la nueva humanidad, este mecanismo virtuoso de la OPEP Plus, donde todos los países expresamos nuestra posición de manera soberana, independiente, y ahí están los resultados. Hoy, gracias a la OPEP Plus, la economía en el mundo se viene recuperando tras el impacto de la pandemia del COVID-19. No solamente impactamos los precios del mercado, sino el punto de partida, el motor fundamental para la reactivación de la economía mundial es el mercado energético y es o ha sido el esfuerzo colectivo de los países que hacemos vida dentro de la declaración de cooperación de la OPEP Plus. Gracias, presidente. Bueno, seguir fortaleciendo la OPEP Plus. Casi 50 países productores y exportadores. La suma de los países OPEC más los países no OPEP. Abogamos por la paz, el entendimiento y que se cumplan los acuerdos firmados para que la OTAN deje el acoso y las amenazas contra la Federación de Rusia y respeten los acuerdos para la no expansión de la OTAN. Me preocupa mucho, y así lo digo, la fase de locura, de histeria en que ha entrado la élite de Estados Unidos y de Europa. Son todos responsables de lo que suceda en el mundo. Son todos responsables de la estabilidad y la seguridad. Son todos responsables de si se rompe el sistema que ha tenido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Quieren reventar la Organización de Naciones Unidas. Ellos creen que ha llegado el momento de reventar el sistema de Naciones Unidas y ponerlo única y exclusivamente al servicio de los intereses de Estados Unidos y de Europa. Son precisamente quienes quieren hegemonizar, y así lo denunciamos ante todos los gobiernos del mundo. Estados Unidos y Europa pretende
imponerse en un nuevo mundo unipolar y hegemonizar la Organización de Naciones Unidas y todos sus organismos para ponerlo a favor de sus propios intereses. Hoy lanzan contra Rusia una ofensiva, pero mañana será para someter a cualquier otro pueblo del mundo. Así que nosotros, que somos una patria en resistencia, nos mantenemos con nuestra voz propia diciendo las verdades que hay que decir al mundo y trabajando por la paz, por la unión nacional, trabajando por la prosperidad, por la recuperación de nuestra patria. Al trabajo nada ni nadie le gana. Felicito a todos los participantes, a todos los emprendedores, a todas las emprendedoras por seguir nosotros avanzando en la economía digital. El futuro de Venezuela es el desarrollo de la economía real productiva y el desarrollo de una poderosa economía digital, de alta tecnología, con el Bolívar Digital. Hoy nace VitrinaVenezuela.com. Felicitaciones. Felicitaciones. Emprendedores y emprendedoras, adelante. Sigamos trabajando y sigamos avanzando. Buenas noches a toda Venezuela. Vamos a despedirnos con este grupo de Sujeli y Daniela al canto de la música venezolana. Adelante, muchas gracias. Buenas noches. Así culmina esta jornada de trabajo del miércoles productivo, liderada por el presidente Nicolás Maduro, con la inauguración del portal web VitrinaVenezuela.com, que se apunta a avanzar en la consolidación del comercio digital con la máxima inclusión y el apoyo del Ejecutivo Nacional. Vitrina Venezuela viene a garantizar el mercado a los emprendedores de la patria que se han registrado a través del portal Emprender Juntos, para demostrar al mundo que Venezuela avanza hacia la economía digital. Este portal Vitrina Venezuela es un mecanismo para la expansión de las fuerzas productivas nacionales, específicamente de los pequeños y medianos productores, así como de los productores comunales e innovadores. Ha ordenado al jefe de Estado y de Gobierno construir el mapa de soluciones para garantizar materia prima a todos los emprendedores pequeños y medianos empresarios. También en la jornada de trabajo se ha referido a que se aboga por la paz en el diálogo en el conflicto Rusia-Ucrania, y ha dicho además que nosotros vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y le vamos a vender todo lo que Rusia necesite modestamente. Ha también denunciado las cadenas mediáticas en contra de Rusia y todo lo que ha sido la hegemonización de Estados Unidos y de Europa contra Rusia, que ya es una potencia militar, económica, comercial, tecnológica muy avanzada, pero modestamente Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel. Ha dicho además que el objetivo del Imperio Norteamericano y de la OTAN era rodear militarmente a Rusia, incumpliendo todos los acuerdos firmados en la época de Gorbachov, de Boris Yeltsin, incumpliendo todos los discursos, ofertas y promesas que se han venido alentando desde Ucrania. Abogamos por la paz, reitera el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, por el entendimiento para que se cumplen todos estos acuerdos y se quite ya lo que ha sido toda esta amenaza de Estados Unidos y de los países europeos contra Rusia. O sea, con este resumen nosotros vamos a despedir esta transmisión. A cambiar el rumbo.